Bueno, pues amigos, estamos de regreso con Aventuras SB aquí, con la emoción de esta alegría, ¿va? Así es. ¡Así se ve! Así se ve, va, ¿verdad? Dale la bienvenida ahí a nuestros amigas, las suscriptoras, que Pesi, ahorita vamos a compartir un rico y almuerzo que teníamos preparado para que almorzara junto con nosotros. ¿Y esta comida de qué se trata? Ahí está el pollito, mira. Tenemos el... Pues esto se trata gracias a la amiga Bessie. Eso sí, va, dándole la bienvenida, va, y ahí pues... Gracias a Dios por el que la permitió pues estar aquí reunido con nosotros. Así es. Vania Betty. Así es, está aquí alegre. Qué alegre siempre, va. Alegres porque estamos cocinando para una suscriptora. Bueno, de parte de ella también, ¿verdad? Ya teníamos tiempo ya también. Ella ha preparado ese día, pues, ella lo patrocinó. Oh. Junto con Domerías Manzanares. Así que agradeciendo ahí pues a esas personas pues que dieron el gesto de dar ahí pues de buen corazón. Para pues tenerla aquí, va. Todos vamos a degustar de... Eso, cabal. Tenemos ya también aquí, va, la nieve y la sopita, va. Ah, eso es rico. Lo más rico. Permisito. Dele. Eso es lo más rico. Lo más delicioso, va. Sí. Es lo mejor. Ese es lo mejor que puede haber. Cabal, es lo mejor, va. Una sopita, va, de... De gallina aquí india. Aquí estoy con nuestras amigas. Sí. Muchos platos mejor te ponen hasta para ver. Y también les hicimos el pelo de sus. Así que amigos suscriptores, pues no olviden pues suscribirse pues aquí a Aventuras. Y ir a visitar a la página SB, Populares SB también. La verdad, pues aquí estamos repartiendo ya la sopita, pues aquí para nuestra amiga Bessie. Agradeciendo pues a ella, pues que dio el gesto de esta linda, riquísima y deliciosa alimento. Agradeciendo a Diosito por el pan de cada día, ¿va? Ay, ya pasé. Estamos muy felices por compartir ahí. Saluditos para todas, especial para Don Tonto. Y decirles pues que ahorita aquí estamos compartiendo. Partidas. La niña ve si quiere la gallina partida. Sí. No. Mira qué rico esto. Es que usted lo quiere entero, va. Sí. Ni a ver si una pregunta. Allá donde usted vive, ¿hay gallinas así o es diferente? Las gallinas indias tienes que ir al centro de Los Ángeles para conseguirlas. Sí, conseguirlas. Realmente son pollitos que ponen asado. ¿Sí? Son chiles jalapeños. Le encanta. A mí me encanta el pollo, pero con un chile. Ah, para darle el gusto, va, el sabor ahí también, va. Sí, claro. Eso es lo bueno. El toque final. Pero el que no está acostumbrado de comer chile, el toque, pero a tomar agua. Sí, así es. Cabal. No, pues la verdad nos sentimos orgullosos de tener aquí a nuestra amiga, pues, ni a ver si, pues, de tenerla aquí a El Salvador, va. Tenía tiempo de no venir, va. Ya lo extrañaba, va. Ir a las piscinas también, va. 7 meses. 7 meses. Sí. Pero ha pasado ligero, va. Aquí a ver hasta cuándo va a venir otra vez con su esposo, va. Si Dios quiere, un año. Pero un año, va. No hay viaje pronto. Hay que esperar a ver qué pasa con la crisis, ¿verdad? Eso sí, está algo complicado, la verdad, ¿va? Porque yo para viajar me tuve que hacer el examen. Si no, no me dejaban venir a El Salvador y yo no. Ah, cabal. Me hubiera puesto a llorar. No iba a poder pasar, va, también. No, pero eso es lo bueno. Mucha gente se quedó varada ya sin poder viajar. Duele bastante, va, con la alegría que ellos vienen, va, de que venir a visitar a su familia y salga negativo, pues la verdad, pues. No, positivo, va. Ajá. Pero igual. Sí, cabal. Entonces, pues aquí estamos compartiendo, pues, repartiendo, pues, la sopa. Aquí agradeciendo a nuestro Diosito con nuestra amiga Yochi, nuestro amigo Don Will. Aquí está el amigo Don Will. A este le falta, mire, escuchar. Mire, qué delicioso, la verdad.
Bueno, decirles a los amigos suscriptores que muchas gracias por estar siempre siguiéndonos. Sí. Y esperamos que no se pierdan esta serie porque esto va a estar buenísimo. Falta mucho más que compartir con toda esta familia. Así es. Acá, pues está la niña Bessie y pues ahí vamos a estar con todos. Yo creo que ella va a mandar ahí siempre saluditos a cada rato. Nosotros también. Sí. Y gracias también. Aunque nos hizo falta ahí nuestro amigo Tony Corleto, amigo también Tony, y Carlito. Falta, pero en otra vez será. En la próxima será pues aquí tenerlos pues reunidos como familia Aventuras SB y Populares SB. Así es. Así que aquí estamos compartiendo pues con todos ellos. Tenemos aquí a Pablito. Está bien feliz usted, gracias a Dios. Pues es que ahorita sí me tiene bien, pero cuando me hace enojar... Ahí es un poco algo. Los zapatos de la cachucha, eso se me calienta, hasta me lo quito. No te va a enojar, vos sabés lo enojado. No, pues sí, es que. ¿Por qué me hace? Sí, es que ella la. Es que te tiene que portarme bien, ya no será así como era con la Silvia. Pues hago el intento, pero hay motivos por qué enojarse, va. Hay motivos por qué enojarse, porque si uno va chido y le llega va y ocasiona así, lo desprecian, ¿cómo uno va a sentir uno mal? Una palabra uno ya. Ajá, digamos, bueno, porque fíjese de que yo, gracias a Dios, me gusta bromear, pero bromear con personas que realmente bromeen conmigo. Y que aguanten, porque de verdad, así digamos, ocasiones, si bromean conmigo, pues la verdad, lo tomo como un chiste y todo, pero igual no me enoja, sino que no voy a hacer de que después ella le haga una broma y se enoje, pues eso es lo que va, pues. Sí, así es. Pero igual, pues. Pero aquí estamos felices y contentos. Feliz de estar contento. Ustedes están buscando, cenando, desayunando, buen provecho. Buen provecho ahí, va. Haciendo pues nuestro. Ajá. Pues aquí tenemos ya casi reunidos, pues completamente Aventuras SB y familia de Bessi. Hola. Dijo una persona no ve cómo espantar las avispas, dijo que eran moscas. Ah, por eso. Tenemos lo delicioso. ¿Cómo se llama? No me va a entender. ¿Cómo se llama esto? Pollo. ¿En inglés? ¿Inglés? Chicken. Oh, ya veo, ¿eh? Ya voy aprendiendo ya. Y fresco. Para más gente no hay gente. ¿Me entiende el español? No. ¿No? Dígale algo en inglés, pues. Dígale algo en inglés. No. Un refresco. Está pequeñito, ¿ah? Está chiquito, está tirando. Sí. Ay, ajá. Me tiro y ya está grande. Ay. Sí. Hola. No va a guardar mucho. Me pelisca porque algo que no le gusta. Como que fuera de. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el que sale de la serie del Chavo del Ocho? Que si te verís todas las mañanas, lo ves desde a usted. Tengo que pasarme al río para ir a verla y nos divide el río para ir a verla pues ahí a la Mayele, man. Por eso. No, pues la verdad nos sentimos orgullosos, va. La bienvenida de nuestra amiga Bessie. Sí. Gracias a Dios, verdad, que ella pues está aquí presente con nosotros acá en Aventuras SB y apoyando también aquí nosotros dispuestos con todas las pieles en Populares SB, esperando que se suscriban ahí. Saluditos Tony, saluditos Carlitos, esperamos que pronto viejo ustedes puedan venir por acá también. Sí, aquí habrán venido a dar. Mire, y Carlitos les pica los pies al viejito por bailar. Por venir a bailar va con Carito, como ahí en el video anteriormente que quiere que la venga a matar el gusano. Y dije, ajá, y la sargentona también va. Va a venir a que le mate el gusano. ¡Sí! No, yo creo que... Mire, Carlito, ¿usted acepta matarle el gusano a este Carlito? Yo sí. Vaya, yo así no. Que Carlito no espere pues el otro año, este año que viene fuera bonito. Sí, porque ya está yendo el 2020, ya venimos del 2021. Tiene que precurar este la cara, usted más zamorra en los pies para que le pique los pies. No se detiene. No se detiene. Prepárese, Carlito, tiene tiempo para que...
Agarre motor ahí. Motor, está bien chavo. Ah, por eso. No, que le quede clarito que a la Caro, que Carlito es pura cumbia, mía. Pura cumbia. Y no dijo de que le iba a matar el gusano, pues. No, es que Carlito no le gusta trabajar. Donde usted desee sentarse, donde haya más sopa. Mire, pues. Carlito dice que es otro baile de así diferente, no le gustan. De... Ay, qué rico. Ah. Es que es lo que va, hombre, es que hay que esperar para ir. But we pray. Nosotros hacemos una oración antes de comer. Pero tiene que esperar. Es que la hambre va a usted. No, pero los niños. No, pero los niños se le entiende. Vale, los niños. Ajá. Nosotros vamos a orar. Sí. Sería bueno, digamos, que se vinieran ya los de Aventuras SB, por favorcito, pues para que vengan. Que coma pollo. ¿Cómo es eso que no está? ¿Se han ido? Ay, uy. Bien. La emoción va, ni a decir. No hay problema ahí. No, ok, pues la verdad, pues ahí buen provecho para todos, pues ahí agradeciendo a nuestro Diosito va por tenerlos aquí reunidos, pues también a nuestra amiga Bessy, la bienvenida pues de tenerla de nuevamente, agradeciendo pues a Diosito que la trajo bien sana va, y salva ahí pues sus acompañantes también. Gracias. Y pues esperamos de que le encante pues ahí la sopa, de ese gusto de darle con todo pues a morder va, como todo salvadoreño va. La verdad pues nos sentimos orgullosos ni a ver si tenerla aquí reunido en la mesa. Una buena mordida fuera bueno va. Cabal. Ok, entonces pues listos están todos pues ahí. Va, ok, entonces pues vamos a dar una pequeña oración antes de empezar pues a un alimento, pues agradeciendo a nuestro Diosito pues por... Buen provecho. Buen provecho. Hoy sí se van a dar gusto, chicos y chicas. Bueno. Está bien rico y fresco porque no está dulce. Ah, está venta. Aquí estaba el chile, doña. Gracias. Así que amigos suscriptores, pues no olviden suscribirse a Aventuras SB, Populares SB, pues aquí compartiendo pues con nuestra amiga Bessy. Reunidos como Aventuras SB también aquí como familia. La verdad pues nos sentimos orgullosos de tenerlos siempre, a pesar de que tenemos aquí familiares de Bessy también.
y agradeciendo pues, a nuestro Dios que nos dio el pan de cada día. Así que, entonces, ustedes están almorzando, cenando, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Ok, entonces pues así vamos finalizando este video. La verdad, amigos suscriptores, no olviden pues suscribirse. Y no olviden pues también que más adelante vamos a traer más sorpresas. Así que la verdad pues que Diosito nos los bendiga y que buen provecho ahí para todos y para todas. Así que nos despedimos con un próximo.